Vale, primera pregunta, Andrés. ¿Cuánto tardas en dar ese giro sobre ti mismo? 24 horas. 24 horas, exactamente. 24 horas. Realmente son 23 horas y 56 minutos. Te regalo 4 minutos, que acumularemos otro día. ¿Vale? Venga, sigue. Quítale la mochila, Elena, que le va a pegar un... va a chocar. Andrés sigue dando vueltas. ¿Cuántas vueltas da? Y dice, Mañito, ¿cuántas vueltas habrá dado? 365. Ha dado 365 vueltas. Bien, para Andrés. 86. ¿Pero qué has hecho, Andrés? 365 vueltas. Oh, alrededor de eso, ¿cómo se llama el movimiento sobre ti? Ay, rota sobre ti mismo. Pero a la misma vez has dado ¿qué? Traslación. Te has trasladado, aunque estés ahora mismo punto de arte, te sentado, no te caigas. Que habéis dicho, ha tardado en dar una vuelta sobre sí mismo un día, 24 horas, pero ha hecho 365 vueltas sobre sí mismo. Por tanto, el movimiento de traslación dura 365 días. La Tierra tiene dos movimientos. Una peonza, y la peonza pierde fuerza. Al final sigue dando vueltas sobre sí mismo, sí, cada vez más lento hasta que llega a pararse, la Tierra no se va a parar. Pero sí os digo que está perdiendo fuerza de rotación. Y entonces hace lo mismo que la peonza, que es... Marco, explícalo con tus palabras. Que en vez de estar girando solo para los lados, empieza a girar... Así. La Tierra hace este movimiento mientras que se traslada y está moviéndose. No, ¿vale? Tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué? No, porque te callas. ¿Vale? Y este movimiento se llama un movimiento de nutación. Lo escribo. ¿Qué? Pero movimiento de nutación. ¿Por qué lo explico?